estaremos llevándoles este importante cotejo. Alfonso Prieto, Roberto Rampini y este servidor, Alfonso. De verdad que valió la pena esperar tanto tiempo para acondicionar nuevamente el Ricardo Tulio Maya. Y por la parte de Venezuela, por supuesto, con Johandri Orozco, con el dorsal número 10, el capitán, pone a rodar el balón, tanto Febles como Reyes. Cordero la pierde, la vuelve a entregar con Ávila, gravitando en el área, ahí viene, va a templar centro, al segundo palo. Aquí viene, buscando el ataque de la selección de Panamá y por poco hubo autogol. A buscar el cabezazo. Ahí viene. No, prefiere jugar a ras de césped. Ahí está jugando Venezuela con Peraza. Mete centro de pierna zurda, buscando por allí a Febles. Y lo consigue, lo recupera. Muy bien Suárez, se va con el balón. Aquí viene Orozco, Joandro Orozco, va a templar centro. Y viene. Fernández viene, sigue como un ferrocarril, aquí viene como un taladro Fernández, también viene con Ávila, mete un centro chudo y atenaza muy bien el cancerbero venezolano Lima. A Febles, el hijo de Pedrito, aquí va Daniel Febles, el del Caracas Fútbol Club, mete centro, buscando allí a Reyes, este se la deja a Jordi Orozco, aquí viene con perfil zurdo, la cambia al sector derecho, le puede pegar Venezuela con Suárez, dispara. Lavinotinto 2, golazo. Ávila le va a pegar de pierna zurda, directamente va al arco, aquí va. Muy bien en dos tiempos, atenaza el cancerbero Lima. Se fueron los dos centrales, lo más seguro es que tire un centro cerradito entre el punto penal y el portero. Aquí cobra directo al arquero. Y sorprendiendo al primer palo. Pequeñín Ávila va a intentar pegarle de pierna derecha, busca el ángulo zurdo, le pierde y para. Y la saca muy bien Lima. Muy bien Joandri, se embala, mete primera, segunda, tercera, va a encarar, va a meter la mocha, dispara. Y en dos tiempos atenaza el cancerbero ariano. Dime algo, Roberto Rampini. ¿Qué te puedo decir? Este jugador está haciendo que el público está contento, que está pagando la entrada, que de verdad merece este espectáculo. Y cuando finalizan los primeros 45 minutos, donde fuimos a una Venezuela que fue mucho más. Con las imágenes de la cuna del fútbol.com, agradecemos la gentileza por ellos para prestar esta importante colaboración. Y de qué manera tan gratificante estamos transmitiendo a nivel mundial. Aquí toca el balón la selección panameña por intermedio de Waterman con Cordero. Se embala Gorman, mete primera, segunda, tercera, marcado por Reyes, aquí viene Gorman, tiembla centro. Estamos llevándoles esta transmisión. Le pega, tratando de sorprender, lamiendo el travesaño que defiende Lima. Por intermedio de Ali Mesa. Ali Mesa encara, prepara, dispara. De la selección panameña después de la salida de Mesa. Aquí viene, puede venir primero de Panamá, rechaza muy bien. Vargas, Vargas busca la salida con Waterman. Aquí puede venir primero para Panamá. Se lo sirve muy bien, está parado Chancellor. Cuando tenemos aproximadamente 45 minutos, yo creo que no hay Panamá. Una selección venezolana que el árbitro ha terminado, ha culminado el partido con este gran triunfo de nuestra selección. Ahí está. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de la cuna del fútbol.com, por estar siguiendo a la Vinotinto y a través de Eléctrica 97.7 FM.